38, tal que 9, 29 de febrero 2020, primer día de evento, tercera parte. ¿Cuándo llegamos hasta acá? No sé. ¿En qué momento? Parece que hace 15 minutos empezó todo. ¿Cómo hacía metodología acá? No sé. Bueno, otros tiempos. Trabajamos sobre síntesis. Y ahora las tesis nos ocupan. Bueno. Antes de continuar, quería que no se me escape esto que surgió ahora en el almuerzo, porque ayuda a comprender a la ciencia orgánica. ¿Sí? Este recurso de conectividad con la realidad utiliza al recurso, lo utiliza. Y le restringe las zonas de habilidad para llevarla a potenciar zonas de conciencia. Entonces, eso biológicamente se traduce que cuando hay un evento de conectividad que la realidad quiere aprovechar a través de este aparato biológico, le va a trasladar del área de la habilidad al área de la conciencia. Entonces, mientras se acerca el evento, mi habilidad disminuye. Mi habilidad motora, mis habilidades disminuyen, porque se abren otras capacidades que están potencializadas temporalmente. ¿Sí? Entonces, eso hace a que los fenómenos de torpeza, manejando, que me han visto, ¿no? Y que una persona decía, bueno, se hace la que le pasa eso. Se hace la que le pasa eso. Pero este fenómeno de que esa persona me ve como que se hace la que le pasa eso, no es que solamente a ella le sucede. A mi entorno también. Me ha llevado mucho tiempo explicarle a Nanda que me sucede eso. Porque no lo pueden creer, porque nunca lo han visto, porque no conocen el fenómeno. Entonces, yo lo único que puedo hacer es anticiparme, generar un tiempo diferido al momento del evento, donde tengo uso de mi habilidad, me preparo para cuando, en el momento en que no la tengo. Y preparo a mi entorno para que sepa que a mí las respuestas esperadas tienen que disminuir. ¿Sí? Porque cuando estás en una interacción, estás entendiendo que la misma habilidad que tenemos en casa la voy a tener acá. No. No voy a tener la misma habilidad que tengo en casa. Acá no. Entonces, todo eso, hasta que logró ella comprenderlo, ahora, y es lo más loco, que logra comprenderlo y a mí se me mejora. ¿Me comprenden? Se me mejora cuando logré que comprendiera que eso pasaba. Entonces, y cuando trabajamos en anticiparnos a ese momento. Entonces, llego a este momento y tengo más habilidad. ¿Ven? Pero es una construcción. Es una construcción para la cual tuve que utilizar el tiempo diferido. Comprender el fenómeno, justificar el fenómeno, no para continuar en esa modalidad. Porque eso sería Black Mirror. Como yo en los eventos estoy conectada con el cosmos, vos me tenés que hacer todo. Eso sería muy Black Mirror. No. No, pero es que para que vean la diferencia entre el reglón místico y el real. Que real trata de la amplificación de la gestión del tiempo diferido, que ayuda y colabora para que el tiempo real no perder la habilidad cuando tengo que hacer uso de una navegabilidad. ¿Ves? Entonces tengo que administrarlo de manera diferida. ¿Ves?
Entonces, estoy en otro momento distinto de este, pero enfocada en este. Y la neurología va a trabajar. Entonces, ahora estoy usando la neurología que construí, porque no la tendría si no. Este fenómeno es de escalabilidad pura. ¿Ven? Trabaja con el defecto, pero no para apoyarse en una justificación del defecto, sino para utilizarlo como recurso de construcción de una escala nueva. ¿Ven? El defecto está, la habilidad, la falta de la habilidad, o sea, todo el escenario está. ¿Qué le estoy agregando? Administración de tiempo diferido. ¿Ven? Entonces, cuando vamos a un escenario de ciencia orgánica y vamos a trabajar con la conectividad de los sujetos, tenemos que entender cómo funciona las dinámicas de la conectividad con respecto de la habilidad. ¿Sí? Como no hay esta noción socialmente, ni tampoco la ciencia tiene esta noción, es que producen mucha información fallida. Porque no tienen en cuenta el contexto cuando hacen sus métricas. No toman en consideración al contexto. Y el contexto modifica al sujeto. ¿Sí? Y viceversa, el sujeto modifica el contexto. Pero hay... Y esas variabilidades son gestionadas por el alcance de la conciencia. La conciencia tiene muchísimo que ver para armar estructuras adentro de la mente y no se descarguen todas directo a la biología. ¿Sí? Las estructuras que nosotros armamos dentro de la mente son las que nos van a ayudar al momento de administrar los potenciales de la biología. Pero tenemos que respetar sus segmentos, que son nuestros defectos. Es fundamental. Para el orden de la ciencia orgánica y la conectividad, es fundamental el respeto del defecto nativo, ¿sí?, de la pertenencia a la realidad y la pertenencia al conjunto de la vida. Porque vamos a tener que hacer muchas traducciones de nuestra función que es remota para transferirla a esa terna. ¿Vieron que la palabra interna tiene terna? Esta terna son los tres campos. Entonces, mi vida interna contiene al campo iónico, particular y molecular, de los cuales el campo particular es responsable de transferir recursos desde la realidad hasta mi realidad. ¿Sí? Y para eso lo primero que tiene que hacer es reconocer la diferencia entre una cosa y la otra. Y la pertenencia a las dos. Es una construcción que se hace arriba en la mente. ¿Qué le va a pasar como reflejo inmediato al cuerpo? Tranquilidad. Porque está contenido de los dos lados. Desde la realidad y desde mi realidad. Desde mi realidad de manera interna y desde la realidad de manera externa. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Se puede quedar laxo. Se puede quedar laxo, porque trabaja dentro de esos segmentos. ¿Sí? Todo esto es porque le tenemos que armar las dialécticas. Lo podemos observar, todos estos fenómenos. Cada uno lo puede observar dentro de su vida, ¿no? Vamos a... Como hay mucho Black Mirror circulando, vamos a hacer... Pues yo les digo cómo funciona el espejo negro, ¿no? En Black Mirror, ¿qué pasa? Hay una... ¿Vieron en el fútbol posición adelantada? Bueno, es como que nosotros tenemos en posición adelantada
La pretensión está caminando delante de la conciencia. ¿Sí? Entonces, yo pretendo resultados que mi conciencia no alcanza. ¿Sí? Entonces hay una aceleración de Cronos para alcanzar algo que después no tiene sentido cuando lo alcancé. Porque la construcción de sentido no se hace sin la conciencia. La pretensión es un resultado y la conciencia es el argumento de ese resultado. ¿Sí? Entonces construyo el argumento y el resultado aparece solo. ¿Sí? Entonces, esto que vemos ahora, el prototipo del ciudadano, que cuando gana 20 está gastando por 50, le aumentan a 50 e inmediatamente gasta por 70, ¿sí? Le aumentan a 70, gasta por 100, ¿ven? Entonces, vive en una insatisfacción continua porque quiere una actualización de la cual vive en posición adelantada. Se considera dueño de lo que no tiene. Y es verdad que es dueño de lo que no tiene, porque en su vínculo con la realidad, le pertenece a la realidad, tiene una pertenencia, pero no está asumida. Al no estar asumida, no la puede secuenciar. Entonces está fuera de secuencia. Imagínense si tuviera al revés. Si tuviera expectativa de 20 cuando genera 50. Expectativa de 50 cuando genera 70. ¿Ven? Expectativa de 70 cuando genera 100. ¿Ven? Es otra cosa. Porque hay un saldo que corresponde al resto de la realidad y no a mi realidad. Pero como no lo estoy teniendo en cuenta, la psicología se me acomoda en posición adelantada. ¿Sí? Esto hace sencillamente el divorcio entre el diseño de la verdad y la realidad. Están divorciados. Me quiero fabricar una verdad que tape a la realidad. Que la tape. No que la justifique, la aproveche y agrande mi verdad. No, mi verdad no la quiero agrandar. Quiero achicar en la realidad. Para que la realidad me coincida con mi verdad. ¿Ven? Yo lo veo constantemente ahora en la vida política, ¿no? Negar la realidad para que mi diseño de la verdad la cubra, la tape, cosa que la verdad prevalezca sobre la realidad. Silenciar, que no. Que los medios no vayan a hablar, que esto no se vaya a ver, que esto no se... Desesperación por ese control. Y la realidad siempre va a estar sobrando. Porque siempre está en aumento, y mi diseño de la verdad está en aumento, no es posible taparla. ¿Sí? Entonces, la dialéctica hace que la empecemos a procesar. Es incómodo, porque tengo que estar continuamente reparando mi diseño de la verdad para hacerlo más grande. ¿Sí? Estábamos en el restaurante hace un rato comiendo pescado. No había pescado de menú. Y entonces digo, bueno, a ver. Si la vida del pescado, que se murió pobre, ¿no? Alimenta a la vida de esta persona es deudor del pescado. ¿Sí? Significa que entre ambos juntos, en un solo cuerpo, vamos a hacer un agregado de la realidad mayor de lo que hacíamos separados. ¿Sí? Él como pescado y yo como persona, ahora juntos
hacemos más que lo que hacemos separado. ¿Ven? En función de la realidad. Ahora, en función de la realidad, no importa si uno está vivo y el otro está muerto. Porque estamos aumentando la realidad. Ahora, yo me como el pescado, pero mi conciencia no hace justificar que soy deudor de la vida del pescado. Porque no le estoy agregando valor a la realidad, estoy consumiéndola. Y ahí entro en deudor, no solamente de la realidad, sino con la vida de los pescados. Claro, me vuelvo un deudor de ese género, de los pescados. Ya no solamente soy un deudor de la realidad, de la cual éramos los dos deudores de la realidad, porque el pescado estaba existiendo y yo también. Compensa, nos unimos, y bueno, y ahora tengo el aporte con la realidad. No hago el aporte con la realidad, le debo a los dos. A los pescados y a la realidad. ¿Comprenden? Me vuelvo deudor del género. Yo digo, para que toda esta cuestión con la... ¿Cómo es? La vida de los veganos, que están muy jodidos. Porque al no aceptar la pista del error y tener al conjunto de la vida como prioridad, se olvidan que pertenecemos a un conjunto mayor. Entonces están como destinados al sufrimiento eterno. Porque cuando no sea el animal va a ser el vegetal, cuando no sea el vegetal va a ser el microbio, cuando no sea el microbio va a ser... En definitiva no puede existir porque no tiene permiso. Porque no tiene pista. Si no tiene pista no tiene error, no tiene transitabilidad. ¿Sí? Entonces le queda lo único es vivir en una ocurrencia en Urano. El circuito no expresado. Del sistema solar. Sí. Claro. Séptimo orbital. Una vez hablando con una persona vegana, yo le pregunté cuál era la razón por la cual no comían los animales. No era en sí no comer animales, sino lo que comentaban era que la crueldad con la que se mata al animal. Sí. No sé si... O sea que si lo matamos sin que se dé cuenta estaría todo bien. Claro. O sea, como que cómo se mata la vaca, cómo se mata, no sé, el pollo. Está. Una cosa así. Sí. Sí, el estrés de la muerte. Exacto. El estrés que... Está. Son márgenes de error. Es parte de la realidad. Son márgenes de error. Son parte de la realidad. Son parte de la realidad que nosotros no alcanzamos a funcionalizar y no le alcanzamos a dar una dialéctica, un sentido, o sea, hay muchas cosas, muchísimo ahí. Pero va más allá de eso, porque ni siquiera come los huevos. A ver. Los veganos van mucho más allá de eso porque tampoco comen huevo, por ejemplo. Pero y ahí no sé por qué. Si te pones en ese tipo de exquisitez, tenés tantas cosas negadas que no pueden ocurrir, que están prohibidas, que se va a volver muy estrecho el sendero, muy estrecho el sendero, muy estrecho el sendero hasta que desaparece. Porque un día se te ocurre que algo más tiene derecho, que algo más tiene derecho. O sea, en definitiva, es trabajar en el para qué yo me acredito o me debito una vida. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el aporte que le voy a hacer como construcción de conciencia a la realidad? ¿Qué voy a hacer con eso? Por ejemplo, les cuento el caso mío. Yo fui vegetariana 8 años, ¿no? Pero elegí el hecho de comer carne porque necesitaba sustancia gravitatoria. No podía hacer ningún aporte a la vida real si no bajaba gravitatoriamente a ella. Entonces, el animal me ayudaba a hacer el aporte. ¿Me comprenden? Entonces, de esa manera yo transité al mundo de comer carne otra vez. Porque no estaba ocupando el plano del cual yo tenía que hacer el aporte. Iba a ser una transmisión, pero no un aporte, porque tengo que el porte asumirlo. Y tengo que asumir la pista con su margen de error. ¿Sí? Margen de error. ¿Sí?
¿Qué significa? Orgánico, cuando un producto es orgánico es porque tiene errores. Sí, la manzana no está perfecta, no salió del Photoshop. Está en contacto con el ambiente, que está en contacto con el bichito tal, y con el gusanito, y con el coso. Entonces, hay un montón de cosas que están junto con la manzana. No es una manzana perfecta, es una manzana orgánica. Tiene errores. Entonces, ¿te dan cuenta que es incompatible con el volvernos exquisitos y empezar a recortar los errores? Porque recortamos la vida ahí. La vida es un margen de error. Entonces, cuando una persona tiene aceptación del margen de error, puede ayudar, contener, facilitar un recurso hacia una persona que está ahogada en el margen de error. ¿Ven? Porque está también ahí. Si vive en un mundo ideal, está a un abismo tal del mundo real que no le puede transferir nada más que teoría. Nada más que teoría. Y las teorías en el mundo real no sirven, sirven la síntesis. ¿Sí? Entonces, las teorías son exquisitas, pero la síntesis en la vida real, sintéticamente, esta compleja situación de los débitos y los créditos son los que van articulando la vida real. Bueno, eso era lo que quería pasar de aprovechamiento de lo que fue la zona de almuerzo. No sé si queda algo más que quieran compartir, que estuvimos ahí. Bueno. ¿Vieron cómo la realidad está encerrando a 39? ¿No? Que la letra C es 3 y la letra I es 9. ¿Vieron que Italia? ¿Vieron que decimos los eventos tal? Y cuando los eventos tal, la frecuencia mayor es I. Y después de I dice tal, I tal. Y después de decir I tal, vuelve otra vez a I. Ya, como si no te quedó claro, ¿qué tal, calculadora, Italia, y la existencia de nosotros como género está concentrada allí? Y toda la realidad la va a atender de manera flexible, ¿sí? Garantizándole que mantenga la sujeción de la familia unida, la familia humana unida, ¿no? Entonces, esto, cada persona infectada o viene de Italia o viene de... empezó a notarse ese patrón, a notarse. Hasta Francisco lo tuvimos resfriadito, ¿no? Hay una cosa que, bueno, yo no sé si comenté, no comenté, que fue una gran alegría para mí en la película de los dos papas. Porque hay filtraciones de conceptos sumamente importantes para la sociedad. Y puntualmente voy a poner uno, donde está el personaje que representa al papa que tenía ese... ¿Cómo es? Ratzinger. Sí. Dice que Dios no evolucionaba. Y Francisco le dice, sí, Dios también evoluciona. Y eso fue un impacto muy grande. O sea, para mí fue una alegría, no se imaginan del tamaño.
solamente por el hecho de que este concepto de la evolución de Dios esté siendo hablado desde ese núcleo vaticano que hace el sostenedor de la conciencia masiva. Porque borrar el resto de la película y dejar solamente eso, ya cumplió. ¿Sí? Además hay un montón de otros agregados que están re buenos, porque no se presenta como un santo. Se presenta como una persona que especula, que aprovecha, que saca sus métricas y que se va viendo cómo se las arregla y que... Esto me pareció fantástico, pero fantástico. Me hace muy bien el hecho de esta comunicación social, ¿no? Porque baja un poco la... baja bastante lo que estaba muy arriba, ¿sí? ¿Esto es lo único? No, por supuesto que no. Pero es como si vos vas a sembrar algo y te mueven un poco la tierra, ¿no? Y bueno, por lo menos la tierra está movida, no está tan dura, no está tan rígida, y puede recibir capilarmente otras cosas. Porque esta zona común y esta zona de error es sumamente importante para el conjunto de la realidad. Estamos literalmente abandonando lo que fue en su momento el crédito al misticismo para empezar a darle crédito a la vida real con el error y la lectura del error y el aprovechamiento, la comunicación interdimensional, el agregar valor a la realidad, que por otro lado, nosotros por elección, pero el resto del mundo por condición, va a tener que entrar en una realidad orgánica. ¿Sí? Realidad orgánica porque no se puede organizar algo que no te pertenece. ¿Sí? Si la construcción de la verdad se vuelve orgánica, no le va a pertenecer a nadie porque le va a pertenecer a todos. Y me estoy escuchando en el video 1. Sí, ¿no? Si el diseño de la verdad se vuelve orgánico, deja de pertenecerle a uno, a dos, a tres o a un conjunto. Porque pasa a ser parte de dominio público. Dominio público es que todos y cada uno está contribuyendo a esa actualización. ¿Sí? Entonces es muy representativo que apenas entramos en los primeros días del año y ya estemos viendo esa... sale a fabricar una síntesis, ¿no? Y desde ahí dispara. O sea, ¿quién absorbe el virus para procesarlo? ¿Ves? Se volvieron un hosting para la información. Y de ahí... pero no creo que la emita en potencialización, sino que va a transmitir absorción de esto. Porque lo puede fabricar una síntesis que nos incluya. Esa es biología. Cada vez más vamos a ver a las personas que nacen dentro de un territorio, como vemos en el cuerpo, las células. Si elegimos células de tal territorio del cuerpo, de tal parte del cuerpo, tienen una función. Si elegimos unas células que están en otra parte del cuerpo, tienen otra función. Vamos a empezar a ver cada vez más esto. Alguien nació en un territorio, tiene una función. Alguien nació en otro territorio, tiene otra función. Y no vamos a estar con esta locura de entender que cada función le tiene que brindar una función al organismo. ¿Sí? Porque el organismo es el que le da recursos para que tenga esa especificidad. Entonces tiene que volver el aporte al organismo.
Entonces, si cada uno de nosotros empieza a ver dentro de su batería de defectos oportunidades donde mi vida real se vuelve una oportunidad para la realidad, mi vida real se vuelve una oportunidad para la realidad, entonces no va a ser reñida la dialéctica humana en función de la realidad. Entonces, ¿qué significa que no va a ser reñida? Y que se va a morir muchísima menos gente. ¿Sí? Muchísima menos gente. Porque ya podemos incluirnos, además, el conjunto de la realidad, el conjunto de la vida. Porque entendimos a la realidad actualizando la vida continuamente. Entonces, antes de llegar a la zona crítica, así como a mí me pasó, que les conté al principio del evento, no tengo habilidad cuando estoy en zona de alta conectividad. Entonces, ¿qué hago? Me fabrico, o sea, en otra ocurrencia de momento, me anticipo. Y me mantengo enfocada en ese momento. Entonces lo hago mucho más despacio, mucho más despacio, mucho más despacio, mucho más despacio. Llego, ya tengo la habilidad. ¿Sí? Esto es lo que trabajan las bases 21. Las bases 21 hacen esto continuamente porque tienen que ponerse al día con la realidad. Y si para ponerse al día con la realidad tienen que cortarle la vida a su ocurrencia molecular, se la cortan. Se la cortan. Porque es prioritaria la realidad que la vida. La vida, o sea, la realidad puede avanzar en forma inorgánica, pero la vida necesita organicidad. Porque lo que nosotros llamamos inorgánico, para otro renglón es orgánico. Claro. Para vos no tiene vida, pero para un renglón que es más grande que el tuyo, eso sí tiene vida. Claro, para una conciencia que abarca a eso también, que lo incluye, eso pasa a tener vida. Pasa a formar parte de un ciclo dinámico. Por ejemplo, que pasa a ser una comunicación. ¿El reino mineral? Por ejemplo, claro, claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, el reino mineral, que forma parte de la realidad. Nosotros también formamos parte de. No lo tenemos administrado en nuestra conciencia. Eso es lo que estamos intentando recuperar. Yo soy también estos huesos. Yo soy también, ¿sí?, esta transmisión remota. Yo estoy también en otra dimensión y me estoy asistiendo en esta. O sea, porque para el sistema planetario, el reino mineral... Perdón. Para el sistema planetario, el reino mineral tiene vida y función. Que claro, nosotros ni la sabemos. Lo que ocurre es que la vida es más grande y ocupa otros rangos que nosotros consideramos que son inorgánicos hoy por hoy. Entonces el vegano está cada día más jodido porque le avanza la conciencia, cada vez más cosas tienen vida y cada vez menos cosas puede comer. ¿Me comprendes? Le aumenta la conciencia y se da cuenta que lo que él pensaba que podía comer ya no lo puede comer. Y está cada día más jodido. Más le crece la conciencia, más jodido está. ¿Ven? Porque lo que considera vida es lo que integró orgánicamente. Y nosotros empezamos a formar un conjunto orgánico con la totalidad de la realidad. ¿Ven? Entonces, la realidad puede estar ocurriendo y de manera anticipada le estoy asistiendo. Porque previamente me asistió para poder asistirla. Le servimos a la sociedad nos tiene que servir primero para que nosotros le podamos servir después. ¿Verdad? Entonces hay un mecanismo que es orgánico.
porque no siempre le vamos a poder servir de la misma forma. Y no siempre nos va a tener que dar lo mismo. O sea, lo que nos da tiene que cambiar y lo que le damos también tiene que cambiar. Entonces, ¿con qué tenemos que estar conectados con la realidad? Para que nos aumente aquello que entregamos y que necesitamos recibir. Sí. Ale, yo estaba conversando con Pía y hablas dos conceptos. Hablas la realidad, mi realidad, y ahora hablas de vida. ¿Tú crees que lo puedas explicar con conjuntos, como si fuéramos niños? Porque se me cruza dónde pongo el concepto de vida, mi realidad. Es que me tengo que detener en alguna cosa más estable y no seguir avanzando para que el concepto estructuralmente quede limpio. A ver, vamos a intentar. La realidad es un conjunto mayor, ¿sí? Y la vida es todo aquello que forma parte de la realidad, pero que he logrado que se interconecte. También la realidad van a ser cosas sueltas que yo todavía no sé cómo se conectan. ¿Ves? Entonces, cuando yo lo puedo conectar, empiezo a escribirme diseños que le dan sentido a cada uno de los elementos de la realidad, toman sentido. Entonces miro que, este y este, qué bien, me sirven para hacer un triángulo, plop. Lo llevo para acá adentro, ¿a dónde me pongo el triángulo? Acá lo pongo acá, 1, 2, 3, acá tengo el triángulo. Ah, me sirve también acá, mira, yo voy a hacer un triángulo acá también. Esto es fractalizar. A ver, ahí está. Entonces, esto sigue aquí estando suelto, pero lo que yo hago es, me inspiro en ese, obtengo patrones y me los escribo aquí. ¿Ven? Entonces los estoy fractalizando. Entonces, el conjunto de me va agrandando. ¿Ven? Ahora ya tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Ya. Incluí a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un montón de más estructura, no que me está haciendo que este punto entre acá, sino que a través de observar esas cosas, yo puedo acá escribirlas. ¿Sí? Las leo y las escribo. ¿Eh? Mi capacidad de leer, mi capacidad de escribir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que otra persona todavía está en un renglón muy básico y capaz que tiene su diseño de la verdad acá, mira, aquí. Aquí. La vida y la verdad. Aquí. La verdad son las conexiones que haces con los elementos de la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, mira esto, ¿eh? Una persona tiene como su diseño de la verdad esto, ¿no? Esto. Entonces, ¿qué pasa? Vive dentro de la estabilidad que le brinda otras personas que tienen esto más grande. Y le da la sensación de que no hay nada que hacer, porque alguien se lo hizo. ¿Sí? Esto es lo que le pasa a la mayoría de la humanidad, ¿eh? Viven aquí dentro, en un circulito muy pequeño. Total, hay un montón de personas que se ocupan del resto. ¿Ven? Pasa que esto sigue aumentando y si no hay
personas que estén vinculando esto, esto avanza, la realidad avanza sobre el conjunto de lo que nosotros llamamos la vida, que son los elementos puestos en una relación dinámica, que conforma ciclos, que hace cosas, que se anticipa, que está en una actividad vinculando elementos, siempre es vinculando elementos. Cuando los elementos son más de mi capacidad de vincularlos, viene algo que nos están llamando el estrés, ¿no? Porque la carga eléctrica se empieza a meter dentro, a perforar esta membrana, a invadirla. ¿Por qué? Porque no hay un intento de escribir aquí adentro, vinculando más elementos de aquí. ¿Sí? Ya está en función de asistir a este que está acá, a este que está acá, a este que está acá. Este acá está protestando en la plaza porque tiene hambre, porque el otro no le da bolilla, y este que es rico y el otro que es pobre. Y entonces, estos que están acá, en vez de estar mirando para acá, están mirando para adentro. Bueno, calmate, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Que estos están así porque esto les afecta de manera directa. Y no hay agentes que estén consumiendo más realidad para integrar al conjunto de la vida. ¿Qué pasa con la ciencia que debería estar haciendo esto todo el tiempo? Hay mucha parte de la ciencia que está corrompida, una inmensa parte de la ciencia que está corrompida. ¿Por qué? Porque no opera desde la conciencia, sino desde la comodidad. Entonces, se vuelve fiel al sistema que está estable. Ah, esto no está dentro del sistema, entonces no es científico, chao, listo. Pero ¿y cómo procesas la novedad? ¿Cómo añadís? ¿Cómo incorporás? Ah, no, porque si yo acepto eso, tengo que romper esto. Y esto me conviene, a mí me pagan, porque esto es reconocido por la sociedad, esto no sabemos, esto es incierto. ¿Comprenden? Los argumentos son en función del bloqueo, del aumento del diseño de la verdad, de la reestructuración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ciudadano se ve cada día más apretado porque no encuentra nuevas interpretaciones de la realidad donde él y su conflicto se vean percibidos, reflejados y atendidos. No porque hay que entender la economía, no porque hay que entender a la necesidad de lujos y placeres y extravagancias y boludeces, y las cosas esenciales se dejan de lado. Porque siempre se entiende que es otro el que se tiene que encargar de eso. Y el otro también entiende que es otro, y el otro también entiende que es otro, y el otro entiende que es otro, y así. Cuando una responsabilidad la tiene el pueblo, significa que nadie la tiene. ¿No? Porque nadie es el pueblo, entonces nadie la tiene. Entonces, la dialéctica de la realidad, la responsabilidad es una palabra pesada que nadie la quiere asimilar, porque están bloqueados las cardinalidades que te permiten absorber orgánicamente el aumento de la realidad. ¿Sí? Entonces, solamente ejemplares, base 21, que vienen a esta frecuencia temporal específicamente con este cometido. ¿Sí? Y este cometido se trabaja en zona riesgo, transformando el riesgo en oportunidad. Claro que sí. Claro que es zona de navegabilidad, que es zona vulnerable, pero el equipamiento de recursos viene muy robusto. Muy robusto. Y es hora que se dispare. ¿Sí? Próximo evento es evento barra 10. Y tenemos un delay muy grande entre este evento y el barra 10. Porque todo esto se va a volver vertiginoso en la vida de cada uno de nosotros. Porque la calculadora ya la completamos, porque la estructura espacio-temporal quedó confeccionada desde el evento 55. Porque ya es una creación de los ciudadanos, que los ciudadanos han generado por sus propios criterios, por sus propios medios, con sus propios laxos,
por sus propias voluntades. Toma otro volumen. Sí. Quería que estoy percibiendo, como en el grupo, por ejemplo, de los que estamos aquí, percibo como dos modalidades de modo de captación. O sea, yo percibo que hay algunos con capacidad de captar más digitalmente y que otros más molecularmente. Y percibo, que tiene que haber un diálogo entre las dos modalidades y que una debemos aprender de la otra, porque a las dos modalidades nos está faltando un desarrollo para poder estar interdimensionalmente. No sé si me estoy haciendo entender, pero es como un modo más basal o un modo que a veces más inhumano o más humano, digamos, ¿no? O sea, o más basal, y entonces a veces hay más resistencia a los números o o explicaciones más técnicas, y me parece que explicaciones que puedan unir lo técnico con lo concreto de mi vida personal, que es un fractalito de la realidad, ¿no? Por ahí percibo que puede haber entre nosotros algo como de Black Mirror o de enojo o de por favor habla más de esto que yo todavía no sé nada de ese renglón y necesito que ya me habla muy fuerte y se atura. Instruya. Bueno, eso hace la interacción. La interacción me solicita, me hace un requerimiento, y entonces en este requerimiento intento explayarme. Siempre voy a la vida real de Ancla y doy los ejemplos, y ahora la realidad está ayudando muchísimo, porque los ejemplos son de la realidad muy concreta, por eso, bueno, hablando de China, con los números, y viene China con esta historia del coronavirus. O sea, esos son los vinculantes que la misma realidad ofrece desde su aspecto digital con su aspecto analógico. Vieron que el digital se anticipó, pero cuando el analógico se pronuncia, no hay tiempo para fabricar el digital. Por eso se anticipó el digital. Porque como no tiene el arraigo analógico, depende del interés de las personas. ¿Sí? Pero si el interés de las personas todavía no está en un área de madurez orgánica, va a pasar por madurez biológica. Madurez biológica significa la ecuación tiene que ser real. Y tiene, o sea, el interés, en definitiva yo no tengo el acceso a decirte cómo van a ocurrir estas conexiones, porque están más en manos de la realidad que en las mías. ¿Sí? Ahora, el que está aquí vino por un interés y tiene una demanda, tiene que poder transferírmela. ¿Sí? Tiene que poder transferírmela para que la pueda resolver. Yo no me la puedo imaginar. Porque mi imaginación está muy limitada. ¿Sí? La realidad supera la imaginación. No es al revés, que la imaginación supera la realidad. Eso no es verdad. La realidad supera la imaginación. Entonces, ustedes como personas reales me van a aumentar la capacidad. Pero dependemos el uno del otro. Ese crédito iónico que tengo, y por el otro lado, ese crédito muónico que les da la necesidad, se tiene que terminar encontrando. ¿Ves? Y así se hace ese complemento. Porque el aporte en Ro, que es el receptor social, somos vulnerables. No podemos hacer las cosas solos.
En el único momento, en la franja que nosotros estamos solos, es en Rey. Y ahí, eso sí, soy yo y el resto de la realidad. Y dentro del resto de la realidad están todos los demás. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que los capto iónicamente. Iónicamente. No a través de sus dialécticas. Eso es Ro. Eso es Ro. Entonces, Ro es una construcción social que depende del aspecto frágil de nosotros. Una sociedad civilizada es una sociedad de personas que dependen las unas de las otras. ¿Sí? Ahora, si dependen completamente las unas de las otras, ¿qué van a pasar? Se van a volver cada vez más vulnerables individualmente. Entonces, cuando la realidad ataca a una sociedad, nadie tiene recursos propios porque todos están horizontalizados. Muy importante esto, porque no se puede descuidar el equilibrio del receptor individual, que es el que sostiene, es el que puede ser un vigía, el que puede captar elementos nuevos y llevarlos adentro de su propio conjunto. ¿Sí? Entonces, estamos empezando a entrarle con estos conceptos. Yo no me puedo imaginar cuál es el conflicto que tienen con estos conceptos. Es responsabilidad de cada quien poder transferirme qué conflicto tienen con lo que yo estoy diciendo. ¿A dónde le pega? ¿A dónde no le pega? ¿A dónde le roza? ¿A dónde no le roza? Yo no lo puedo ver. No es un poco lo que dice Isabel. Yo creo que hablaste en Portugal de que la información viene primero por el iónico y después va al soma y después sube al cuatro, la particularidad. Por ahí lo que ella está diciendo es que nosotros como grupo es como si fuera una persona, ¿no? Como grupo todo, como una persona, donde primero viene al campo y después va al soma. Entonces cada uno lo va percibiendo en distintos lugares y después ir compensando. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que nosotros trabajamos estas transferencias para que nosotros tomemos la conciencia en el medio de ese proceso. La conciencia en el medio de ese proceso. En el medio de la conciencia. En el medio de ese proceso. Cuatro. ¿Sí? La particularidad. Sí. Estamos acá para que justamente poder ecualizar todas estas secuencias. Capaz uno recibe demasiado más de lo que puede soportar. Entonces no transferimos recursos. ¿Sí? También hay otra cosa que escuché. Alguien le daba carga de que yo le diera un recurso y no tenerlo por sus propios medios. ¿Verdad? No, bueno, pero está bueno exponerlo. Está bueno exponerlo. Ahora, fíjense, si yo me voy a pelear con que alguien mide 1,70 m, 1,80 m, cuando yo mido 1,60 m, porque yo digo, tengo 20 centímetros de injusticia. ¿Ven? Sinceramente, no va a tener mucho sentido. Mejor me doy cuenta de qué recurso puede tener esa persona que yo no tengo y me lo puede transferir, y qué recurso tengo yo midiendo unos 60 y le puedo transferir al otro. Pero enojarme porque el otro mide 1,70 m cuando yo mido 1,70 m no tiene sentido. ¿Ves? Entonces, es como la vida social nos expone continuamente a las diferencias particulares. ¿Sí? La vida social, voy a repetirlo de nuevo, nos expone continuamente a las diferencias particulares. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a negar? ¿Vamos a cortar todos con una tijera para que midan todos? Yo me tomo 1,60 m y a uno lo estiro y al otro lo encojo, para que así no tengo problemas. Una sociedad igualitaria. Estamos muy jodidos porque nadie puede entonces anticipar. O sea, evolución y estabilidad. Uno no tiene que captar para volverse estable y otro tiene que captar para evolucionar. Entonces,
tenemos las dos cosas, la evolución y la estabilidad, porque somos seres sociales. Pero eso es una construcción a partir de las diferencias, o sea que la sociedad igualitaria es una cagada. Porque significa que, ¿cuál es la media que vas a elegir para recortar y castrar a todo lo que se salga de ahí? Si la realidad es completamente disparadora de diferencias, ¿por qué nos resistimos a las diferencias? Y no vemos, es decir, ¿no tendrá la realidad un criterio que yo no descubrí todavía? ¿Sí? Es muy interesante eso, ¿no? Porque, aparte, como que se expone en un... A mí me daría vergüenza ponerme en la televisión a hacer un enunciado así. Y lo hacen sin vergüenza. Entonces yo no sé si es o exceso de estupidez, que puede ser, o exceso de avivada, que también puede ser. ¿Sí? Pero la sociedad igualitaria es la peor ocurrencia que podemos votar. Porque necesitamos ser diferentes. Es imprescindible para el desarrollo de nosotros como género humano aceptar esas diferencias y empezar a encontrarle justificaciones que nos brinden incrementos. Pero, Alejandra, ¿puede ser que la carga por las diferencias esté dada porque uno no descubre su propio valor, no sabe para qué sirve uno, totalmente, entonces dice el otro sirve y yo no sirvo para nada? Claro, 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 tal cual, tal cual. Entonces, eso es trauma, porque el que no se desarrolla particularmente es porque posee un trauma que se lo impide. Ahora, el nene va a ocupar el lugar del trauma. Ahora, yo lo estoy anunciando, es la realidad la que va a remover el trauma de la conciencia del género humano. Es la realidad la que lo va a hacer, no Alejandra. No es algo que yo pueda hacer. Pero una vez la realidad hace esta... Yo lo que le tengo que hacer es abrirle los poros solamente y dejar esto en el campo para hacer esa parte, esa partecita que corresponde a Ale. ¿Sí? Pues una partecita. El resto es la realidad, la que va a ocupar esa posibilidad que estamos sembrando ahora y va a ser el sí-sí, el espejo que necesitamos. Ese ne con ese ne, para hacer el sí que necesitamos ahí adentro, el sí que necesitamos ahí adentro. ¿Sí? Muy importante eso. Muy importante eso. O sea, si esto desde nuestras lecturas nos parece muy místico, pero no lo es. Tiene una ciencia que quizás por no estar al alcance, la apariencia sea mística. Pero no es que es mística. O sea, es una conciencia que es más, que tiene más alcance que otra conciencia. Entonces, la conciencia que tiene menos alcance llama mística a la otra. Es una conciencia foránea, es una conciencia que está superior a la mía. ¿No? Bueno, desde esa conciencia que es superior a la tuya, no hay tal cosa. No hay tal cosa. Es una mayor conectividad con la realidad, nada más. Y que está en función de brindarte recursos para que también tu conexión con la realidad aumente. ¿Sí? Entonces, en tal caso, todos estamos desmitificando porque estamos volviendo orgánicas nuestras conciencias. Si las conciencias son orgánicas, crecen. Si son míticas, no pueden crecer, se tienen que quedar ahí.
O sea que el trauma va a ser absorbido por la realidad. Este, el trauma va a ser por mi realidad va a ser absorbido. O sea, es un aprovechamiento, porque no es que se quita, no es que se quita el tipo de efecto que produce. Porque es bueno el trauma como ancla. Disculpe, el que habla así. Es que del otro lado el trauma es efectivo. Porque da estatus gravitatorio. Se ha trabajado mucho del otro lado para traumatizarte. Perdón, pero lo tengo que mostrar así para que le saquen el misticismo al trauma. El trauma es una complicación porque se le ha dado la complicación sin la mente compleja. ¿Se comprenden? Le da la complicada sin la compleja. Listo, lo traumó. Ale, pero eso es lo que hiciste con el nene. Es como que el nene pisa, no, tapa a lo complejo. Discúlpame, yo voy a ser muy violenta humanamente ahora. Sin miedo. Muy violenta. Pero a ver, si le tenemos que explicar un exabrupto de una persona que agarra y viola a otra y un niño lo ve, la manera más genuina de hacer eso es ir a mostrarle el impulso animal por el sexo. Entonces, el impulso, la pulsión, o sea, mostrarle dentro, ¿ves? Eso, para que lo tramite no traumatizadamente. En primer lugar, después le explico todo el resto. Pero en primer lugar le tengo que naturalizar la situación desde la perspectiva más inocente. Porque si no lo traumo antes de empezar. ¿Ven? Entonces, le tengo que decir que eso sí puede pasar. Y le tengo que mostrar la referencia del reino animal y después le voy al reino humano. Pero primero tengo que arrancar con lo básico. Si lo dejo sin lo básico y le voy a lo humano directo, le voy a estar salteando un escalón. Nunca va a transitar la cosa naturalmente. Nunca la va a poder aprovechar, pues va a quedar ahí. Le falta eso, le falta eso. Le falta la aceptación de lo ocurrido. Nadie puede avanzar si no acepta lo ocurrido. Muy importante. O sea, lo que cambia la lectura de ese mismo trauma, la lectura desde otro lado. Totalmente, eso, totalmente. De la perspectiva más basal, más abierta, en primer lugar. Después tenemos tiempo para refinar y llegar a lo humano, espiritual y todo eso. Pero no podemos empezar por ahí. ¿Ah? Entonces, cuando el mensaje se transmite desde la vida real, entonces los defectos nos vuelven humanos. Somos humanos gracias a nuestros defectos. Arrancas por ahí. ¿Te das cuenta? Es una manera antitrauma. Después ves, ah, mira, hay un defecto. Mira. ¿Ves? Ah, mira, sí, verdad. Está validando como verdad una identificación de la realidad. Entonces no es trauma, porque se parte de la aceptación del hecho. ¿Sí? Y me puedo morir, sí, claro, te puedes morir. Sí, después otra ocurrencia nueva y entonces te proyectas, ¡ah, mira! ¡Listo! Sacamos el conflicto con la muerte. Vive, se está expresando. No vive, no se está expresando. Es algo que queda en el universo esperando ser expresado. Ok, encuentra su perfil de oportunidad. Guau, acá está, vuelve a aparecer. Se expresa. ¿Ves? Natural. ¿Sí? Y el tema de la interferencia, que habías hablado que eso sí iba a tener un mecanismo de absorción. Este es el mecanismo natural. Lo que dije es, la interferencia en un universo expresado civilizado es el motor de la evolución.
trabaste de absorción también. De pero lógico, para que vos estás puedas... Estás siendo absorbida en este momento. Tenés que tener realidad. Nociones espaciotemporales que te permitan absorber más recursos y más nociones de realidad que no entraban dentro de tu diseño de la verdad. Por eso te lo rompen cuando entra. Si la persona está muy identificada con su diseño, va a encontrar una molestia que se va a alejar, obviamente. Y es bueno para nosotros porque si no, no podemos avanzar con tanta gente molesta en la sala. Claro. Claro. Precisamos avanzar cuando hay posibilidad de avance. ¿Sí? Entonces, el enojo hace que se limpie el ambiente y que cada uno vaya respetando su frontera. ¿Sí? Porque en definitiva nosotros también estamos trabajando para los que hoy están enojados. Nunca jamás los excluimos. Nunca jamás. Ni antes, ni ahora, ni después. Siempre están incluidos. ¿Sí? Ale, dos preguntitas quiero hacerte. Una, siguiendo con esto de la interferencia, ¿el apetito es producto de la interferencia o nada que ver? Porque los tengo muy mezclados, apetito y la interferencia. Porque yo el apetito lo asocio siempre con lo molecular, es el apetito con el que tenemos mucho. Sí. Sí. Entonces digo, en verdad no será una interferencia, hablo desde la experiencia. Es que siempre la interferencia va a estimular la membrana, le va a dar una carga nueva que si no la puede procesar se transforma en un apetito directamente porque no la procesa voluntariamente. No la procesa voluntariamente, entonces la procesa involuntariamente y se vuelve un apetito. ¿Sí? Es el procesamiento involuntario de una interferencia. Procesamiento involuntario de una interferencia, el apetito. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque la interferencia forma parte de la realidad, pero no de mi realidad. ¿Ves? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Mi realidad va a crecer? Tu biología va a decir que sí, pero tu conciencia de mí va a decir que no. Entonces, apetito. Por eso a las personas les atrae lo que les hace daño. Sí. Claro, porque hay una pertenencia que no está aceptada voluntariamente, entonces la parte involuntaria sí la acepta. Vos tenés el apetito. ¿No tuvo el filtro del particular? Lo que pasa es que al particular pertenece tu biología primero y vos después. Detalle. Sí, porque tenés que ir adentro de un envase. Y la otra pregunta era, ¿se acuerdan, no me acuerdo si era en Ushuaia o qué evento? Que control consciente, control inconsciente. Sí, que habla, no me acuerdo en qué evento, uno de los últimos, hablaste de la red y la net. Sí. Ushuaia. Bueno, y ahora me acordé porque recién ahora se me está acomodando lo que dijiste a las 10 de la mañana. Del NE, que pisa, que en realidad no somos nosotros, sino es la realidad. Entonces digo, como esa, tanto NET como RED suman 68, que es este evento, al ver esto que dijiste a las 10 de la mañana, es como que optimiza esa NET y RED, ¿no? No sé si me puedo... Claro que sí. O sea, la optimiza, actualiza la RED. Claro. Pero con esto que por eso digo que dijiste hoy ya es otro, ¿no? Me resulta muy aceptable esta combinación de hablar de realidad y verdad y la comunicación entre verdad y realidad. Me resulta muy comestible humanamente porque lo podemos poner en muchos
en muchas historias particulares, donde van a ver esta lucha de quién ocupa más espacio, si mi diseño de la verdad o mi realidad. ¿Sí? Los más permisivos van a asumir más a la realidad y los más autoritarios van a asumir más a la verdad. Es que es importantísimo saber que el campo particular tiene un crédito para oponerse a la realidad. Y de ahí surgen las bases del autoritarismo. Muy importante tener eso en cuenta. Pues, ¿y el autoritarismo dónde sale? Sale de la oponolimia a la realidad. La realidad necesita autoincrementarse. Para eso se genera una oponolimia. Entonces, un oponente que lo desafíe. ¿Sí? Entonces, es muy bueno. O sea, esto es orgánico. Esto es... O sea, está confeccionado para que trabaje así. Desde el vamos. Entonces, el autoritarismo tiene que ver con la utilización concreta de ese crédito. ¿Sí? Ahora, ese crédito va a ir en función que todos los elementos particulares no tienen sujeción a la realidad. Entonces, uno puede sustituir la conexión de muchos. ¿Sí? Porque cada uno no está conectado. Al cada uno no estar conectado, ok, el autoritario se conecta y ya está. Se hace el dictador de los demás. Porque los demás, como que son de palo, no pueden pasar por encima del jefe. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que la realidad está en aumento. Esto le complica mucho a los autoritarios. Porque la realidad está en aumento y los autoritarios son castradores. Y no podés castrar a una población cuando vos te tenés que nutrir de sus avances. Y si ellos no pueden avanzar, obviamente que la realidad se te va a venir encima. ¿Sí? Por eso esto es orgánico y por eso todos los movimientos autoritarios terminan cayendo. ¿Por qué terminan cayendo? Terminan cayendo por esta razón, porque necesita el avance particular de las personas para que retroalimenten, vuelvan a reinformar las bases. Es muy importante esto. Lo que pasa que eso, que en China se venía logrando en el nivel del control, consciente, ahora se disparó una pista inconsciente y le tiró a la borda, por la borda todo. Porque ya ese mismo proceso se necesita, pero en otro renglón. Donde la conectividad ya es de cada persona particular. Ya no puede un gobierno sentirse el que tiene la autoridad sobre la conectividad. No la tiene. ¿Y está? Entonces, esto es. Ahora nosotros tenemos recursos para que la realidad nos está continuamente haciendo una devolución. Por favor, no entre en pánico la persona que no le pasa esto. Sean bondadosos porque las personas que sí les pasa esto lo tienen que escuchar. Entonces, les va a pasar cuando le den a la realidad más entrada que a la verdad. Ahí también les va a pasar. Pero mientras le den a la verdad más entrada que a la realidad, no les va a pasar. Entonces, ¿quieren acercarse más a que les pase? Perforen la verdad que tienen instalada. Pero hay personas que son mucho más con membrana con la realidad y les está pasando esta conectividad en tiempo real. ¿O no? Sí. Y la concatenación de que las cosas les van encajando, taca, 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 taca. ¿Sí? Bueno. ¿Ale, por eso acá un poquito más lo de probar?
oponomía a la realidad. Oponomía a la realidad. No sé bien qué sería. Muy bien. Cuando yo hablo de homonimia, es cuando nosotros aplicamos de manera concentrada toda la síntesis que yo hablo de la lógica global convergente. Cuando agarramos una palabra y la empezamos a mirar letra por letra, dónde, qué cardinalidad toca, cuál no toca, el sentido, lo combinamos y generamos un sentido distinto de la memoria asociativa. Así limpiamos muchísimas palabras, porque las tratamos en homonimia, que es un diseño de Do que es muy, muy sintético. Muy, muy sintético. Sobre ese diseño de Do se apoya la realidad. ¿Ves? La realidad se apoya ahí. Entonces, claro. Sí. Entonces, ahí tenemos la homonimia. Y de acá las variantes que se empiezan a disociar. Esta que permanece en línea va a ser la línea del traductor. Este es el eje que traduce. El eje que traduce siempre, 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 siempre va a ser biológico. Porque el biológico no se puede distraer. ¡Ay, estaba entretenido y dejé de latir! ¿Entendés? Ay, era tan interesante que dejé de respirar. No se puede salir. Tiene que estar traduciendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tiene que estar en traducción, ¿sí? Mientras, otra parte de ti deja de comer, deja de respirar. Porque se puede abstraer. ¿Sí? Hay otra que no se va a abstraer ni nunca se va a abstraer. Va a estar ahí. Porque te tiene que hacer el aguante mientras vos estás distraído. ¿Está? Entonces, esta zona es la zona de la homonimia, donde nosotros venimos a limpiar cualquier palabra que nos haya acumulado en el intérprete, que es este que se va por acá por la variante. ¿Sí? Y tenemos mucha carga porque recibimos un input, una entrada de información que no la podemos vincular de manera orgánica con el resto de nuestra realidad. Claro, claro. Entonces lo recibo, lo escucho, me viene, en realidad me impacta, no me produce una carga bárbara. Una carga bárbara es una. Un cuanto eléctrico que toma tu biología y no sabe para qué sirve. ¿Sí? Entonces, no sabe para qué sirve y entonces ahí viene la situación de la alteración. Por eso, venimos a. Cuando digo tal palabra no homonimia es porque la limpiamos de raíz. Cuando la limpiamos de raíz, vemos el uso que la biología hace de esa palabra. Entonces, inmediatamente que hacemos eso, este hace así. Es como si en un reloj son las 12 o'clock. Tanto está uno y el otro, ahí, juntos. ¿Ves? Limpiamos homonimia. Ay, qué loco, ¿no? 12. Las 12, justo, el base 12. ¿Ves? El base 12, que es el que se toma la tangente, se alinea con el 21, que es el que no se puede tomar tangente. ¿Eh? Ya están las 12. Se limpió. La palabra está limpia acá. Después con el intérprete le empezás a ensuciar de nuevo. Pero bueno, le aplicás el traductor en la mononimia y limpias la palabra. Te queda totalmente sin carga, te queda neutra. Te queda como una herramienta operativa a cualquier palabra que sea. Bien, eso te hace que vos, después el intérprete, le cambie el ángulo, le pueda variar el ángulo. Mientras la palabra tiene carga en su memoria asociativa, no le vas a poder cambiar el ángulo. Porque el ángulo del intérprete ya fue asignado.
tal cosa significa eso. Y no deja de significar eso. ¿Sí? Cuando en un momento tomás la palabra, la limpias y después te soltás, puede seguir significando eso, pero no tanto. ¿Ves? No tanto. Porque hay más participación de este eje de la que había antes. ¿Sí? Entonces, cuando me voy a oponodimia, digo que este que se va, que es la licencia particular para salirse de todo lo que estaría para traducir, es el intérprete el que puede modificar la traducción de una cosa. ¿Ves? Un intérprete puede mirar a una piedra como un estorbo o como un potencial pulserita, ¿no? En una artesanía. La cosa no cambió, pero se le modificó el intérprete a la misma. ¿Sí? Traducís la piedra desde distinto nivel. ¿Sí? Entonces, la fononimia es eso, la alteración que el intérprete puede provocar en la traducción. Y esta es la gran ventaja que tiene el campo particular, con la cual le puede agregar valor a la realidad. Pero mientras tanto, mientras haces esa tarea, te sigue sosteniendo la versión basal. Aunque sea más precaria, pero es la que ya está analógicamente establecida. La que te va a dar el anclaje. ¿Ves? Entonces esto es, la oponimia va a ser este que tiene el derecho, un derecho a oponerse a este. ¿Ves? Buscar una interpretación nueva a la misma cosa. Cuando este más se aleja, más se aleja, más se aleja, más se aleja, se abre el arco del intérprete. El marco temporal que puede interpretar es mucho mayor. Por eso el lenguaje chino que tienen por, ¿cómo se llama? Eso, que son como sentidos muy fijos, simbólicos. Eso es lo que hace que el ingenio pase cada vez más acortado. Bueno. Y que no haya ese. Gracias, porque me diste una punta de algo que no puedo dejar de decir en este evento. Tenemos las cuatro cardinalidades, ¿verdad? La palabra hombre en chino es algo así. Si la pusiera en rojo sería mejor. Vamos a cambiar a rojo. Está el tal, y está este. ¿Qué está faltando acá? O sea, perdón. El no, el trauma. Falta el no. ¿Ves? Este está en faltante, entonces no puede aumentar la complejidad. Entonces se queda con el aspecto complicado. ¿Ves? Ellos se allanan a la complicación, no la discuten. Nosotros somos discutidores de la complicación, ellos no. Claro. No tienen, o sea, autoritarismo. Porque la complicación es lo que les permite tener en el soma el recurso. ¿Sí? Tienen el tal completamente estricto. Dice, hombre, primero es esto. Y de esta intersección podés acá tener una chance. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con esta cardinalidad? Está negada. Está negada. Entonces, como le falta el ne, venimos a espejarle el ne. ¿Ves? ¿Qué sería la particularidad también en China? Como el autoritarismo, ¿no? No sé si sé cómo decir lo que quiero decir. Es tan castrador que no
puede encontrar una particularidad, un oponente que desafíe. Claro. El tema de matar a 20.000 pacientes para que no siga expandiéndose el virus. Y para ellos está dentro de las cosas que ellos pueden hacer. Y no... Ahora que... Por eso tiene los problemas con Hong Kong, ¿no? Es que no le acepta esa situación. ¿Por qué Hong Kong? 852, corríjame. 886, creo que es. No, eso es Taiwán. Ah, Taiwán. 852. Bueno, 852, ¿por qué se va a oponer? Obviamente, porque necesita la integración, necesita las cuatro cardinalidades. Y acá, 8, 5 y 2, en el presente. Entonces, esto tiene un pasado instaladísimo. Entonces, Hong Kong, ¿qué es lo que clama por un presente? Hong Kong clama por un presente. Por supuesto que inconscientemente, o sea, yo estoy haciendo la lectura desde acá, después la realidad dice el resto. La realidad dice cómo, yo estoy diciendo qué. ¿Y el dibujito que hiciste anteriormente? No, sí. Sí, por eso, ¿se acuerdan de códice? Sí. Acá ven el códice funcionando. Alejandra dice qué, la realidad dice cómo. Dice, códice. El dibujo que hiciste anteriormente del conjunto y de la realidad con el anterior. Sí. Parecía, visto de arriba, como el virus, el dibujo del virus, del coronavirus. Es como si hubieras explicado con un gráfico lo que está sucediendo. Bueno, así lo vi yo. ¿Te acordás lo que hablaste anteriormente en el gráfico anterior? De los conjuntitos y los... Sí, no sé si lo borraste. No. Ese, tercero. Eso parece, sí, cuando explicaste todo ese gráfico parecía que el virus, como que estuvieras explicando la dinámica que se gestó. Acá que tengo rojo voy a aprovechar para mostrar un diseño de la verdad más pequeño, ¿sí? Y otro diseño de la verdad que es más grande, que le da estabilidad y sujeción al más pequeño. ¿Ves? La lectura del mundo externo y fabrica en el mundo interno mantiene siempre la división. Mantiene siempre la división. ¿Por qué? Porque hace uso de su función remota. Lee la realidad y la escribe acá adentro. Lee la realidad y la escribe acá adentro. Lee la realidad y la escribe acá adentro. Porque como pertenece a la realidad, usa eso en función remota. Entonces, como también pertenece al conjunto, la verdad va creciendo cuando se siente que es un conjunto de la realidad. ¿Ves? Esta pertenencia posibilita que esto sea grande. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es transferir de este que es más grande a este que es más pequeño. ¿Para qué? Para que ese más pequeño se empiece a agrandar también. ¿Ves? China no permitió eso. China no permitió eso en algún punto, ¿no? Si no tiene con qué. Claro. Por eso sí. Pasa. Sí, justamente con esa palabra de hombre ya está un hombre castrado. Ya está hablando de un hombre castrado. ¿Sí? Esa castración es un fenómeno que ocurre por qué cosa. Para generar el Black Mirror. Y ahora, ¿para qué se sale el Black Mirror? Porque vamos a entrar en un aprovechamiento de eso que ocurrió. No, nosotros necesitamos que algo haya ocurrido para luego aprovecharlo, para tener un argumento para estar vivos. Comprendeme que cuando te aumenta la lucidez, vos necesitas un conflicto que te justifique seguir vivo. Y en la medida que la lucidez te aumenta, el conflicto se te va a agrandar, porque le tenés que dar curso a tu potencial. Es
no hay manera que yo no trabaje en la zona de riesgo transformándola en zona de oportunidad. Claro. Lo que estoy hablando es de la mecánica y lo que estoy haciendo es transfiriendo desde la mentalidad para que tengan recursos en la mente. ¿La mente en la mentalidad? Estoy haciendo eso porque el RO trabaja desde la vulnerabilidad de la mentalidad y hace el trabajo inverso. Eso es que la base 12 se ponga a la par de la base 21. ¿Sí? La base 12, desde su aspecto vulnerable, va a tener que usar su fuerte y su vulnerable y porque va a tener que utilizar los defectos de los demás y los propios para una construcción colectiva que se amplifique. ¿Ven? Base 12. Por eso soy tan conservadora y tan respetuosa del error nativo. No busco corregirlo, sino aprovecharlo. ¿Ven que constantemente se mantiene ese axioma vigente? ¿Qué quiere nuestro base 12 Black Mirror? Corregir el error, siempre. Va a querer corregir el error. Pero si lo corrige, no lo aprovecha. ¿Sí? Alejandra, una consulta. Mira. En una interacción personal, determinadas pautas, y yo no busco evitar que cometa el error, sino que una vez que el error ocurrió, el aprovechamiento, porque el error trae el mensaje de la ampliación. Entonces, no buscamos corregir, sino aprovechar. Este es el sentido que hace la sujeción de la relación. Sí. Cuando este objetivo se rompe, la relación también se rompe, porque se perdió de vista el objetivo. Claro. Cuando mi error es una excusa para el otro, se rompió la relación. ¿Ves? Claro. Cuando mi error es una excusa para el otro, se rompió la relación. Porque ya no hay de dónde continuar este trabajo. Es una persona solitaria, bastante. Entonces, la no comprensión social de esto te vuelve solitario, por supuesto, claro que sí. Porque en definitiva, para que sea perpetuo, se tiene que ir reconfigurando. ¿Y qué me suele suceder? Que el crédito que le doy al defecto, la persona lo utiliza para el Black Mirror. Una excusa para perpetuarlo. Quiero decir, para que esto se dé, tiene que ser considerado mi error, tanto como el del otro, en el plano, de la misma forma. Pero cuando la persona me idealiza, dice: Alejandra no puede tener errores. Chau, cagó la relación. Ya no hay forma, porque la persona tiene negado, tiene aceptada su posibilidad de error y negada mi posibilidad de error. A mí me lo niega y a él se lo prueba. Listo, cagó. Sola de nuevo. ¿Ves? Tiene que haber una cosa mutua. El error es una señal, ¿sí?, que ambos aprovechamos. Entonces, ¿qué pasa? Continuamente ocurre un incremento de ambos lados. ¿Vos decías que era como un arco de conciencia? No le podemos dar esa finalidad y entonces, listo, se terminó. ¿Qué pasa? Cuando la dialéctica me lo sostiene, pero las señales no me lo sostienen, la relación se corta. Vínculo no se corta nunca, pero relación se corta. Porque la relación merece tu atención. El vínculo
está dado por función gravitatoria, lo maneja el inconsciente biológico. No queríamos encontrarnos, pero fuimos a la verdulería y nos terminamos encontrando. Vínculo. ¿Ven? ¡Ay, nos encontremos en la verdulería! Relación. Qué lindo, porque cómo se concatena este pedacito de evento con la entrevista de Ana y con la entrevista de Jorgelina. Ale, tengo una pregunta. Alejandra, tengo una pregunta que me quedó pendiente. Cuando decimos que el diseño de la verdad aumenta al incorporar el método de la realidad. El micrófono. Perdón. Cuando decimos que el diseño de la verdad o de la vida se incrementa al incorporar elementos de la realidad y que hay una retroalimentación, ¿cómo sería en el gráfico que ponga que, la real, que estamos dándole valor a la realidad? Ahí el diseño de la verdad está incrementándose, porque tomo al aspecto de la realidad. Si es al revés, ¿cómo sería que yo le otorgo valor a la realidad? A la realidad lo que le interesa es la conciencia. Ahora, si tiene que ocupar tu existencia para fabricarte conciencia, lo va a hacer. ¿Ves? Ahora, ¿qué pasa? Que para la persona que existe acá, la vida, la conciencia no le interesa tanto. Entonces, son los episodios o las cosas a alcanzar. Son los cebos puestos para sembrar los apetitos, para que vos en oponimia a la realidad, aún así, sigas su curso. Seguís su curso, pero con tu dialéctica. Por favor, mirad esto. Sigue el curso de la realidad, pero con su dialéctica. Y en oponimia, por supuesto. Esas relaciones nuevas, esas construcciones nuevas, son leídas desde otra dimensión. Es lo mismo la ratita del laboratorio, ¿no? Entonces, le ponen un obstáculo y miran cómo hacen. Lo ponen un obstáculo y miran cómo hacen. Lo ponen un obstáculo y miran cómo hacen. Lo mismo. Si podemos hacer eso con otro, ¿no va a otra dimensión a hacer lo mismo con nosotros? ¡Of course! ¡Claro que sí! ¿Sí? Mismo nuestros gobiernos testean por dónde circula la gente, por dónde se mueve, y entonces de esa manera generan lo que la comunidad precise, ¿no? Precisa una ruta más ancha acá, precisa un puente allá, porque todos se desplazan para allá. ¿Sí? De pronto tienen un río y tienen una montaña. Entonces, el fin de semana, la gente, ¿qué hace? Se va para la montaña. Ah, bueno. O se va para todo para el río. O se distribuyen. No sé, estoy inventándomela ahora en este momento. Pero siempre hay otro que está observando tus movimientos para generar sus relaciones. Entonces, se van para la montaña por el fin de semana, me pongo en el camino y te vendo Coca-Cola fría. A ver, no estoy hablando de cosas que no nos estén rozando continuamente, solamente estoy variando el ángulo con que nosotros observamos a las cosas. Lo que pasa es que variar el ángulo te varía toda la configuración. Sí. Vale. Recién que dijiste esto de cuando mi error es una excusa para el otro, ¿no? Sí. Y eso de que se niega, digamos, vos hablando de tu relación hacia aquí, ¿no? Ah. Como si nosotros al negar tu error, es decir, esta chabona no puede. No se equivoca. Claro. Pero yo sí, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionármelo, ¿no? Pasa a ser esa dinámica. No solo sucede con vos, ¿no? O sea, sucede con padres. Sobre todo sucede con padres. Pero acá vos dijiste un punto de, hay un quiebre, ¿no? Y uno es como excluido. A mí ahí me queda como justamente un quiebre, porque
¿cómo eso puede como volver a retornar? ¿Me explico? Mirá, mirá, tu atención es el recurso más preciado que tú tienes. Tu atención, mi atención, es el recurso más preciado que tengo. ¿A dónde lo voy a invertir? Porque una relación requiere atención, un vínculo no. Vínculo, hijo de tal, padre de tal, tío de tal, ¿requiere tu atención? No. Ahora, la relación de padre, la relación de madre, la relación de tío requiere atención. Pero la atención es lo más preciado que tiene la persona, porque es su compás temporal. Entonces, ¿dónde lo vas a invertir? Porque no podés atender a todos los vínculos que vos tenés. ¿Comprenden que la relación es mucho más selectiva que el vínculo? Mucho más selectiva. Entonces le vas a poner muchas más condiciones. Una persona, mientras va creciendo y se va desarrollando, va a seleccionar sus relaciones cada vez más. Ahora, si no tiene función crecer es pasar el tiempo, no, al contrario, le libera restricciones para que venga más cantidad de gente. Cantidad de gente que el valor de la relación va a disminuir o va a crecer. Va a disminuir. Entonces, al ponerle condicionantes a la relación, vos te fijas en las respuestas, en el acordar finalidad, en criterios, en un montón de cosas. ¿Hay un interés? No hay un interés. ¿Hay un interés en lo que estoy queriendo? No, no hay. El único prevalece el interés particular, pero no hay un interés en la... ¿Ves? En fin, todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta. Por eso cotiza tanto la relación. ¿Vieron que cotiza la relación? Cotiza. Cotiza porque mantiene el capital más importante que tiene una persona humana, su atención. ¿Vale? Sí, acá. Del otro lado. Sí. Y entonces la elección desafía la realidad. Sí. Cuantas más elecciones vos haces, más desafiante a la realidad está. Sí. Van concentrando tu campo particular, se va concentrando. Yo reduje muchísimo mis relaciones, ¿qué hice? Concentré mis recursos y aumenté mis habilidades. ¿Ven? En esta última temporada, en vez de poner la atención en otros, la puse para adentro y aumenté mis habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Me creció la zona fuerte. Y fue una respuesta al contexto, no fue porque yo decidí ese camino. Una respuesta al contexto. A ver, me apoyo en tal, ¡puc!, se hunde. Me apoyo en tal, ¡puc!, se hunde. Me apoyo en tal, ¡puc!, se hunde. Listo, ya está. Sellamos, atención para adentro. Desarrollo habilidades. Si yo me voy a apoyar acá y ¡pum! Me voy a apoyar acá, ¡pum! ¿Sí? Porque me dice lo que quiero escuchar.
me dice lo que quiero escuchar, me dice lo que quiero escuchar, me dice lo que quiero escuchar. Ninguno me da un feedback real. Entonces vas a apoyarte, pum, pum, pum. Llega un momento que para avanzar en la construcción yo preciso cubrir áreas que no están cubiertas. Entonces, a cubrirlas yo. ¿Listo? Ahí está el tiro del dinero. Yo creí... Vale, me dice la pregunta... Entre la diferencia entre vínculo y relación, entendí en lo del dinero, porque yo creí que pagaba por un vínculo, y yo decía, ¿cómo si el vínculo está dado? Entonces, al entender lo de la relación, claro, el otro está invirtiendo en eso. El vínculo me fue dado. No sé si hay error en eso, pero porque yo digo, ¿cómo voy a pagar por un vínculo? Podemos ser masivos. En el vínculo podemos ser masivos, pero no podemos ser masivos en la relación. Claro, pero pagar por una relación es como, yo te pago con gusto, porque estoy dándome cuenta que estás poniendo humanamente. Pero en un vínculo es como, ¿cómo voy a pagar por algo que es de todos? Es que el vínculo hace a la zona común. Claro. La zona común. Pero que hagamos esto todo aquí, el dinero, pero que hagamos esto aquí contribuye como vínculo humano a todos los que pertenecen al vínculo humano, porque estamos desarrollando ese concepto. Y eso se transfiere al inconsciente biológico de manera directa. Eso es lo, ¿sí?, que reparametriza las bases, ¿no? Eso reparametriza las bases. Claro, claro. Con respecto a lo que es el avance de nuestra civilización, si bien nosotros tendemos a ser muy pretenciosos en que avancemos muy rápido, porque siempre, como la pretensión va delante de la conciencia, no nos damos cuenta, no registramos los cambios positivos que van en esta dirección. ¿Sí? Estábamos charlando con los amigos hace un par de días y yo recordaba cuando caminaba de chica por las terminales de trenes y era una nube donde todo el mundo pasaba y tiraba la latita a la vía, ¿no? Y dejaba toda esa zona hecha un desastre. O sea, un baño público era una cosa que no se podía entrar. Era... No pasa eso ahora. No pasa eso ahora. Vas a las terminales, en cualquier lugar donde están, no están igual. ¿Ves? Vas a los baños, no son los baños de hace 20 años, no son los mismos baños. ¿Cuántas veces entraron a un baño y era un desastre? Y fíjense cuántas menos veces se está pasando eso ahora. ¿No se dieron cuenta? Sí. Son pequeños, hasta inconscientes, no son meditados. Nos cambió el laxo. El laxo nos cambió. Yo me acuerdo, cuando iba a la escuela, el kiosco tenía palito, papas fritas, sanguchito, jamón y queso y nada más. Y ahora, ¿cuántos están brindando qué fruta, qué esto, qué el otro, qué el otro, qué el otro, mejorando y ampliando? Montones de cosas. Podría nombrar un montón de cosas así, pero que no están en el ángulo de la valoración. Entonces, como medimos contra nuestra pretensión, siempre nos da que estamos hechos un desastre. Pero si cambiamos el eje y vamos a la conciencia real, en el acto, en el momento real, donde está lo irreflexivo, ahí es donde vemos. Yo me acuerdo días de la primavera, donde ir a una plaza, después de que pasó el malón, era algo horroroso, muy difícil de verlo.
porque no podía creer que de esa manera la gente festejaba la primavera. Me resulta muy, muy difícil asimilar eso. Hoy no pasa eso. No de la misma forma. No de la misma forma. Ya está, ya se terminó. Bueno, te agrego. Son micro cambios. No son. O sea, a esto le vamos a interceptar otro tipo de agentes. Que hasta que el que quiere matar y suicidar y todo eso, es una pulsión por limpiar el plano. Es una pulsión por limpiar el plano. Lo que pasa es que lo canaliza de esa forma. Porque no tiene herramientas para hacerlo de otra. Pero lo que motoriza la violencia de hoy en día, es una cuestión de limpiar el plano. Incluso aquella persona que es brutalmente agresiva está exponiéndose para que el resto de la sociedad lo linche. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué vayan las... para ir? Sí, por favor, quiero ir a la cárcel para que me hagan a mí lo mismo. Así yo me limpio de esto. ¿Me comprenden? Estoy hablando de un caso muy cercano, muy reciente, donde mataron a un chico a patadas, a la salida de un boliche, a patadas lo mataron. Y quedó todo completamente filmado. Chicos educadísimos, chicos de familias bien, y no sé si uno hijo de algún político también. A patadas lo mataron y todo fue filmado. Era un trofeo, se mofaron, se rieron. Hijo, entonces la sociedad... ¿No? Y entonces ahí, ese momento de decir, wow, no. Entonces... Justo en el mismo momento donde el gobierno está diciendo que la gente que va presa es por un trauma y hay que comprenderlo, pobrecito, porque no hay que condenarlo, no sé qué, y la realidad se llevó puesto el discurso político. El discurso político en Argentina no tiene que luchar contra la oposición. Tiene que luchar contra la realidad que se le viene. Entonces, ¿qué pasa? Podía luchar contra la oposición, ahora contra la realidad no puede, porque no tiene recursos. Y ahora sí, esta mañana.